Parecen igual más 59. Sí. Manaya mante sin aña chuar macona bucana que mamá te ida con pues en educa. Guasi mante educación. Bueno, mi trabajo tanto a nivel de trabajo con elementos sonoros como con música, lo hago a través de la superposición de capas. La idea es ir agregando y desagregando capas de sonidos que puedan entre ellas generar diversas sensaciones. Normalmente yo utilizo capas de música y de sonido preparado o creado por mí, combinado con el registro de paisajes sonoros, de audios que están ahí. Básicamente creo que por ahí va, ¿no? Un poco la agrupación de estas capas de texturas sonoras que se van superponiendo. En un inicio, la realidad ausente iba a utilizar muchos registros de la época del conflicto interno y iba a estar asociada directamente en un ámbito más del mundo colectivo, es decir, grabaciones de micros, de espacios urbanos en la ciudad. Yo siempre he querido plasmar mi visión, que es una visión que viene desde Lima. Entonces, es importante que el contexto esté situado en una ciudad como Lima. Pero a mí me interesaba ya como una búsqueda personal también poder recorrer los espacios que resuenan en mi cabeza, ¿no? En este caso, Ayacucho en particular, y las zonas de la selva central donde los Ayán Incas tuvieron que combatir también a Sendero y tuvieron un fuerte espíritu de resistencia, digamos. Entonces, Ayacucho es el foco, o fue el foco a nivel de investigación. Yo he registrado el trayecto a Uchurajay desde el pueblo, el poblado del costado. Es un trayecto como de 2 horas y media. Tengo registros de testimonios en Huamanga, registros de testimonios en Huanta. He recorrido Lucanamarca, Acomarca. Y al final no he usado demasiado de ese material. He usado 2 cosas muy puntuales que creo que resumen todo, pero eso a mí me ha servido para encontrar una perspectiva liberada un poco de los fantasmas que yo mismo tenía y que posiblemente todos de alguna forma tenemos, ¿no? Con nombres y espacios que han sido muy importantes o tristemente célebres en sus momentos y que ahora pues estaba la duda de cómo son, qué pasa ahí. El proceso de registrar está enmarcado en ese concepto y a su vez ese mismo proceso de registro le va dando formas nuevas a ese concepto, lo va alimentando, ¿no? O sea, de hecho, es un trabajo en paralelo entre lo que se conceptualiza previamente con lo que el mismo sonido va generando y va ayudando a cambiar de perspectiva o a afinar la perspectiva o a enfocarla en determinadas cosas, ¿no? Entonces el proceso de investigación ha sido vincular lo urbano con lo rural, amparándome básicamente en lo rural como el foco, pero visto desde una realidad urbana como la mía.
O sea, este no es un trabajo de investigación. Es un trabajo de interpretación y de creación, finalmente, dentro de una mirada. Bueno, para los efectos de la muestra de la realidad ausente, un espacio como la Sala Miró Quesada es un espacio idóneo, no solamente por su espacialidad física, sino por ser un espacio que permite que mucha gente pueda entrar y que no necesariamente sea gente vinculada al mundo del arte o al mundo de la cultura o a la intelectualidad, simplemente personas comunes, ¿no? Eso es muy importante para lo que yo estaba buscando generar, y la muestra de alguna manera se vincula con eso.